amigos de Pasión Jipera, seguimos aquí en la ruta. Aquí se hizo una parada en un cruce de un río bajo de un árbol muy muy padre, para que aquí ya vean cómo se están divirtiéndose la banda jipera. Muy a gusto aquí, aprovechando que están los arbolitos muy bonitos y el cruce del río, para hacer unas buenas tomas aquí y algunos para descansar, preparar algo de comer para seguir con el viaje. Por lo que entendemos, vamos apenas a la mitad de lo que es la ruta. Bastante divertida, bastante bonita, tranquila, con paisajes muy muy bonitos. Aquí seguimos, amigos, en lo que es la celebración del Día de Jipero en la edición 2019, organizado por nuestros queridos amigos de Desertores Juárez 4x4. Sigan con nosotros en esta aventura. Son como niños, míralo, cuánto amor, cerveza. Amigos de Pasión Jipera, nos encontramos aquí en el campamento después de haber terminado la ruta. Bastante buena, pura brecha, bonitos paisajes. Ya estamos por acá de regreso al campamento. Tuvimos oportunidad de pasar a la casa de una persona de acá que nos permitieran bañarnos y estamos listos para continuar con la convivencia, con la fiesta en lo que es la celebración del Día de Jipero en la edición 2019, organizada por los amigos de Desertores Juárez 4x4. Siga con nosotros en esta aventura. Saludos a toda la banda jipera, no se despeguen. Aquí grabando al chef. Miren, amigos, después de haber hecho la ruta, ya estamos de regreso en el campamento. Aquí miren ya los jiperos, como pueden ver, algunos se divirtieron bastante, hubo bastantes cruces en el río, bastante ameno, muy buenos paisajes. Y bueno, pues aquí ya están todos los jiperos preparando la cena y listos para descansar, porque la verdad la ruta estuvo bastante interesante, bastante buena, muchos paisajes. De Pasión Jipera, nos encontramos con Marcos, quien es presidente del Club Desertores Juárez 4x4. Marcos, muchas gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. Gracias por permitirnos ser parte una vez más de esta convivencia con ustedes. ¿Nos puede platicar de manera general cuáles fueron los resultados de este evento?
Pues 250 vehículos, una travesía que para mucha gente es a lo mejor mucho poco, pero más que nada saldo blanco en cuestión de seguridad, volteado, punchado nomás, flechas quebradas, ya todo se arregló. Muchísimas gracias, porque la verdad fue bastante buena, muy bonitos paisajes, diferente a lo del año pasado, lo sí. Que me encantó. Entonces. Sí, ahora le metimos un poquito, el año pasado se quejaban porque no había agua, ahora le metimos un poquito de agua, entonces pasamos por el río más o menos aproximadamente 30 veces por el río. Bueno, pues no sé si nos quieras comentar en redes sociales cómo los pueden encontrar, cómo los pueden localizar. No, de hecho estamos en Receptores Juárez, Juárez Oficial, y nos pueden encontrar cualquier cosa, ahí publicamos las rutas, vamos a las rutas que nos inviten, igual como ustedes, nos encanta igual andar en todos lados. Bueno, muchísimas gracias por todo, gracias por recibirnos. No, gracias por haber venido, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Saludos amigos, gracias. A todos desde lo que es la celebración del Día de Jipero en la edición 2019. Saludos a toda la banda jipera. Hola amigos, andamos aquí paseando en la noche en el campamento, miren. Ahí toda la banda jipera ya puso sus fogatas, ya están cenando, descansando. Y por acá al fondo está el grupo tocando. Igual que el año pasado, los amigos de Desertores trajeron un grupo para animar la noche. Les escucha acá al fondo cómo están tocando, para que se animen a bailar. Y acá seguimos amigos reportándonos desde el campamento en lo que es la celebración del Día del Jipero en la edición 2019, organizado por los buenos amigos de Desertores Juárez 4x4. Nos la pasamos muy a gusto, nos divertimos bastante. Aquí seguimos reportándonos. Saludos a todos desde Chihuahua. Esto más que nada es, sin ustedes no lo haríamos. Entonces, gracias por acompañarnos. 250 carros desde Ciudad Juárez, Roswell. Aquí andan los Benjis de Roswell. La verdad, estamos muy contentos. Estamos muy, muy, muy felices que nos acompañen. Y aquí tenemos al presentador oficial de Desertores. Ok, muchas gracias, señores. Quiero a todos desearle una feliz noche. Vamos a darnos un aplauso todos nosotros, por favor. Nos lo merecemos por esta salida, ¿cómo no? Quiero decirles que sin ustedes no sería posible esto. Desertores les agradece de antemano su visita, su participación, su entusiasmo con todos nosotros. Preparado un evento de juegos pirotécnicos, vamos a disfrutar de ellos. Así que, la verdad, todos ustedes se merecen un grandísimo aplauso. Vamos a apoyar, vamos a darnos un aplauso de nosotros mismos. Muchas gracias, señores. Desertores les agradece su participación. Aquí nos estaremos viendo el próximo año. Seguimos con nivel privado. Vamos a seguir disfrutando de esta fiesta. Recuerden, Desertores hace el esfuerzo de disfrutarla con ustedes cada año. Día del Jipero, cuarto domingo del cuarto mes del año. Ya los cielos agarraron, los ángeles rodearon, los gemelos pusieron sabiendo dónde está el clavo, y la esquerita se aventó el rato. Y ahora lo verán contento, cerrando la sentada en Augusto Chico Claro. Y una morra por un lado, padre se estrella, él muy enamorado. Los saludos a los receptores. Son callo de pelea para las moras,
Amigos de Pasión Jipera, estamos iniciando el tercer día de nuestra aventura aquí en Juárez, en lo que es la celebración de Día de Jipero en la edición 2019. Recuerda que fue organizado por los amigos de Desertores Juárez 4x4. Y bueno, ya la gente ya después de la ruta de ayer, de haber llegado y haber descansado, algunos se pusieron de fiesta, ya saben, ya están levantando el campamento. Ya se están preparando para todas sus cosas, dejarlas listas y poder emprender el regreso a Ciudad Juárez y el regreso a casa. Aquí seguimos nosotros, en esta aventura sigan con nosotros desde Ciudad Juárez. Saludos a toda la banda jipera. Amigos de Pasión Jipera, nos encontramos en Canos. Prácticamente con esto hemos terminado la ruta, hemos terminado la celebración del Día de Jipero. Gracias por seguirnos en esta aventura. Sigan en contacto con nosotros y tener pendiente de las publicaciones en nuestras redes sociales. Saludos a todos desde Canos, en Juárez, en lo que fue la celebración del Día de Jipero en la edición 2019, organizado por sus amigos de Desertores Juárez 4x4. Saludos a todos y gracias por la invitación.